Shivá Asar de Tamuz, 17 de Tamuz, es una fecha significativa en nuestro calendario, en el calendario judío. Está marcada por el ayuno y la reflexión. Esta fecha conmemora 5 eventos trágicos que ocurrieron en diferentes periodos de la historia judía. Todos estos relacionados con la destrucción y la profanación de nuestras sagradas escrituras, de nuestro sagrado templo, todos relacionados con la profanación y la destrucción. Lo triste es que pudimos haber hecho algo para evitarlo y nadie hizo nada. Por eso sucedieron las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasó. Una de las cosas que sucedieron, la Torá, que fue recibida en el Har Sinai, fue destruida por Moshe. Esto se remonta en ese periodo de la Torah del Becerro de Oro, del Egel Azav. Moshe está en el Har Sinai, recibe la Torah directo de Hashem y baja para entregarla. Pero al ver que todo el pueblo está pecando, están todos danzando, idolatrando al Becerro de Oro. Imagínense, rompió las primeras tablas, la Torá, que había recibido directamente de Akadosh Baruj Hu. Fue un acto de indignación y de desesperación por la idolatría y por todo lo que el pueblo estaba cometiendo. Una de las segundas cosas que sucedió fue que un ídolo fue colocado en el santuario del Bet HaMikdash. Esto ocurrió durante la era del Segundo Templo. Colocar un ídolo en el lugar más sagrado de nuestro judaísmo, en el lugar más sagrado, fue un acto de profanación terrible, simbolizando la pérdida de santidad y pureza del templo, imagínense. La tercera cosa que sucedió fue que la ofrenda de sacrificio de los korbanot diarios que se hacían fue interrumpida. Esto pasó también durante el periodo del Segundo Templo. El sacrificio diario, el korban tamid, era un componente central que se hacía en el servicio del templo, en el Bet HaMikdash. La interrupción de esto marcó un momento de caos y desorden, señalando la incapacidad de mantener la continuidad en el servicio divino. Qué triste, ¿verdad? Otra de las cosas que ocurrió fue que el malvado Apostomus quemó públicamente un rollo de la Torá, un Sefer Torá. Este evento fue por la persecución y el intento de erradicar la fe judía, de que nos asimilemos. Fue la quema pública de la Torá. Esto no solo fue una destrucción física, sino también una destrucción moral, un ataque a la esencia espiritual y moral de nuestro pueblo. La quinta cosa que sucedió fue que los muros de la ciudad de Jerusalén fueron destruidos. Nos acordamos que el 10 de Tebet rodearon las murallas, pues nosotros no hicimos nada para evitarlo. Pues entonces, después de eso, desde que rodearon las murallas, esto fue una continuación, que los muros de la ciudad de Jerusalén fueron destruidos. Este suceso ocurrió durante el sitio de Jerusalén por la fuerza romana en el año 70 de nuestra era actual, culminando en la destrucción del segundo templo en Tisha B'Av. La ruptura de los muros de la ciudad fue el comienzo del fin, llevando al eventual destrucción del templo de Bet HaMikdash y el exilio total del pueblo judío. El ayuno de 17 de Tamuz, el ayuno desde el amanecer, no comemos y no tomamos, hasta la salida de las estrellas, o sea, desde el amanecer hasta la salida de las estrellas. Este ayuno es una oportunidad para la introspección y la tefilá, la oración, la plegaria, recordando los eventos trágicos, reflexionando sobre su impacto en la historia y en la espiritualidad que tenemos en nuestro pueblo. Al observar este día, se busca no solo recordar el dolor y la destrucción de lo que sucedió, sino también de fortalecer la esperanza y la resiliencia del pueblo de Israel. Que este ayuno sea significativo y reflexivo para todos, deseándoles a todos un tzom kal, un ayuno fácil, y que Bezrat Hashem venga pronto la llegada del Mashiach en nuestros días. Amén, ve amén. Kenji Ratzon.